labrador. Para que se la tapa. ¿Vale? Vamos para allá. Vamos para allá. Estamos con el alcalde de Reynosa en, bueno, lo que es esta primera jornada del mercado campurriano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo. Pues yo creo que un éxito esta primera jornada, como bien dices, del décimo mercado campurriano, que hemos querido cambiar la orientación, en cierto modo, del mercado. Hemos querido conjugar lo que es la artesanía agroalimentaria con otra parte de la cultura del río Ebro, que debe ser el vertebrador de este mercado, y también hemos traído los sonidos del río Ebro, el folclore del Ebro, ¿no? Con jotas riojanas, jotas aragonesas, como no, las tonadas de la gente de Campó, sí. Las rondas de mozo, los rabelistas. Bueno, pues todo esto yo creo que va a enriquecer mucho. Esta edición la ha enriquecido ya y esperemos que enriquezca mucho las próximas ediciones, que esperemos además que sea pues más pródiga la intervención de joteros del río Ebro y de artesanos de la ribera del río. En un décimo aniversario pues había que hacer algo especial, ¿no? Algo que llamase la atención. Pues sí, además hemos aprovechado, ha sido muy importante porque hemos aprovechado esta décima edición para reverdecer laureles, o sea, hemos querido poner en valor de nuevo ese hermanamiento que tenemos con Del Tebre, ¿no? Con esa ciudad donde desemboca el río Ebro, y hemos invitado a su alcalde, que está ahí con nosotros, José Emilio Bertomeu, al concejal de Cultura, Jonas Ginet, y bueno, la señora del alcalde también que ha venido con ellos, y bueno, y ha venido también una representación de los productos de la ribera del delta del Ebro. Pues todo el tema de aceite, aceitunas, arroz, licores de arroz incluso y demás. Bueno, pues creo que ha enriquecido también esta parte del mercado, ¿no? Ha sido, yo creo que una buena oportunidad esta décima edición del mercado campurriano para esto, para reverdecer laureles y revivar los contactos con nuestra ciudad hermana del Tebre. ¿Ha habido también alguna representación internacional en esta feria? No, porque no era de intenciones. La intención es que estas ediciones del mercado campurriano sirvan para promocionar y para promover los productos de Cantabria y Campó, y además los productos de la ribera del río, de la ribera del río Ebro. Tanto la gente, todas las comunidades autónomas que bañan el río, ¿no? Pero al mismo tiempo, insisto, que tiene que ser importante, aparte de los productos agroalimentarios, pues eso, los sonidos del río, ¿no? Las jotas. Esta mañana pues inauguró usted el mercado acompañado de la consejera de ganadería.
acompañado de la consejera de ganadería, Blanca Pesca Martín y Desarrollo Rural, Blanca, que es una buena amiga de esta ciudad, y también del alcalde del Tebre, José Emilio. Bueno, yo tengo que decir que desde Reynosa, los reynosanos estamos muy agradecidos al gobierno de Cantabria en ese sentido, porque la consejera Blanca siempre está presta y dispuesta para acompañarnos en cualquier evento de la ciudad y ayudarnos en la financiación, cosa muy importante en estos tiempos que vivimos. Entonces, aprovecho esta ocasión que me das, Arturo, para agradecer al Gobierno de Cantabria y en su nombre a la consejera Blanca Martínez, la consejera de Ganadería, el buen talante que tiene siempre con Reynosa y la buena colaboración que tiene siempre con nuestra ciudad. Luego un mercado ya consolidado, ¿no? Yo pienso que sí, esta mañana daba gusto ver la plaza, que estaba pues llena de gente. Los artesanos me comentaban que han tenido unas ventas excepcionales, más que nunca, y después, esa tarde con este grupo del Pilar, el grupo folclórico del Pilar de Zaragoza, pues se ha podido ver la plaza llena de gente. Espero que la segunda jornada, mañana, domingo, pues sea un día excepcional también, y tengamos una gran afluencia de público, y estoy seguro que vamos a ir poco a poco mejorando en calidades, mejorando en cantidad, y que este mercado tiene un amplio recorrido definitivamente para nuestra ciudad, para Reynosa. Pues gracias. Muy encantado, como siempre, Arturo, y agradecerte la oportunidad que nos das a los reynosanos de manifestar nuestros sentimientos, en este caso, del mercado campurriano. Gracias. Pues vamos a intentar hablar con el puesto del Tebre. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una impresión de haber venido aquí precisamente por primera vez. Pues la verdad es que no quiero ser pelota, pero Reynosa me ha gustado mucho. Lo que es la estética de los edificios me ha quedado como muy sorprendida porque están muy bonitos. Los balcones estos y tal, muy diferente. Y bueno, lo que es el mercado, muy bien también, mucho ambiente. Ha sido un tumulto de gente, pero durante todo el día ha ido pasando la gente y muy bien. Y nosotros contentos con lo que hemos traído, ha tenido buena aceptación, así que contentos. ¿Qué ofertáis desde el Tebre? Pues lo principal es, como somos del Delta, es el arroz y el licor de arroz que hace la cooperativa desde el Tebre. Y luego, pues bueno, hemos traído galletas de arroz, un poquito de vinos, que ya es de la Terra Alta, que es donde está la montaña, si ya no es del Delta. Y después todas las mieles, aceites, que eso ya lo tenemos en la otra mesa. Y bueno, ¿habéis venido a alguna empresa más? O no, desde el TV solo nosotros. Pero también al traer un poco de representación de todos, los de allí, pues bueno, mira, me han mandado y bueno, yo encantada. Además, representar a la tierra, ¿no? Claro, y tanto. Gusta. Y si además el proyecto, bueno, os han explicado, todos estos productos se pueden comprar por internet. Ah. Entonces, ya hice el proyecto, la idea, ¿no?, de aglutinar a todos los productores locales y hacer la web para que, bueno, pues todos salgamos un poco ganando y dar a conocer los productos. Y ahora, cuando vuelvas, ¿qué mensaje vas a dejar a tus vecinos? A mis vecinos. Bueno, la verdad es que voy a decirles que vengan a visitar Reynosa. En el nacimiento del Ebro aún no hemos estado por el tiempo, pero pensamos ir a visitarlo. Así que nada, animarles a que vengan también a visitaros. Pues nada, felicidades y gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, este es el ambiente que se respira en la feria, esta mañana lleno absoluto en la plaza. Y ahora pues ya es un poco tarde, ya están empezando a recoger, pero pensamos que merece la pena y que el ambiente se vive muy de cerca en este mercado, que vende productos, pues como hemos podido escuchar al alcalde, productos foráneos, pero también por supuesto están representadas nuestras marcas, nuestras casas de productos agroalimentarios de aquí del sur de Cantabria. Espero que les haya gustado. Haremos una fusión ahora entre lo que ha dicho el alcalde, precisamente de conjugar lo que es lo agroalimentario con el folclore de nuestra tierra y de fuera de ella.